Pepo. Bueno, están hablando con el intendente Alberto Papa acerca de esta tormenta que tuvimos en los últimos días. Así es, así es. La verdad que también aprovechamos al estar acá en la Escuela 389 para ver la caída de unos árboles, que también ha dañado parte de una construcción del jardín nuevo que se está construyendo. Gracias a Dios no es tan grande el daño que hizo, pero que sí es significativo y que seguramente va a estar trabajando la empresa constructora que tiene a cargo la misma. Y por otro lado, es la evaluación general de los daños que hizo acá en la ciudad. La verdad que la tormenta tuvo un impacto regional, también hay otras localidades que fueron afectadas, pero Villa Ángela es una de las que más se afectó, y sobre todo varios establecimientos públicos que son importantes, escuelas, clubes, instituciones, y alrededor de 60, 70 viviendas, de las cuales el municipio está trabajando en asistir. Nosotros ese mismo día hablamos por teléfono con el intendente a partir de un convenio que tiene el Instituto de Vivienda de poder cooperar también en que rápidamente se pueda al menos asistir a esas familias. La verdad que este tipo de situaciones de inclemencia que siempre son no programadas generan también en los ciudadanos, las familias que tienen los problemas, a veces la desesperación, pero bueno, se está trabajando, se lo asistió a varios ya, con distintos tipos de elementos también, porque por otro lado no solo es la vivienda, y gracias a Dios no hubo accidente. Y recién hablé con la gente de Sechem, que logró recuperar el sistema energético. Ahora viene todavía un trabajo complementario de mejorar, hay muchos postes que están inclinados, que hay que mejorar, hay algunos arreglos que fueron de emergencia para poder volver a dar la energía. Lo que pasó acá también se dio en gran parte de la provincia, porque el viento, si bien fue fuerte en todos lados, acá, como en Charata, Corzuela y La Tigra, tuvieron problemas mayores y se concentró un poco el trabajo. Pero bueno, gracias a Dios, hoy está el servicio con normalidad también. Y también, bueno, sigue acompañando el tiempo, salió el sol, así que efectivamente se van a poder terminar los trabajos. Ojalá que permita el tiempo continuar así, si bien agua necesitamos para el sector rural, porque la verdad que el sector del campo viene muy bien, hay una gran perspectiva de rendimientos y en los distintos cultivos. Yo el otro día veía el trigo, el girasol está empezando a florecer, el algodón se está sembrando, o sea, hay toda una perspectiva muy buena, pero también requerían de agua. Así que seguramente esperar que tengamos lo suficiente para eso y que el tiempo permita recuperar esto y recuperar caminos, que también es otro de los temas importantes, calles y caminos. En el caso del pueblo, el intendente seguramente está trabajando en eso. 500 toneladas de por semana. Y es por semana. Pero también la zona rural, en varios lugares tuve llamados de otros, no solo de acá, sino de otros lugares, sobre la situación que se ha dado con los caminos para recuperar y mejorar, que los consorcios de vialidad provincial está trabajando, está equipado, el municipio se termina de equipar también con equipos que creo que van a prestar buen servicio para mejorar lo que demandan los vecinos, ¿no? Gobernador, por ahí esta tormenta fue una luz de alerta para el futuro, para que la provincia se prepare para próximas tormentas venideras de esta magnitud. Mirá, el sistema de tormentas y de excesos en la cuestión climática, lo que hay que tener es sistemas de alertas, fundamentales para tener sistemas de alerta, y eso es parte de lo que es el cambio climático. En los protocolos exigidos y en el sistema de defensa civil que se tiene, primero y principal son las alertas, segundo un sistema de emergencia y tercero recursos para el sistema de emergencia. Nosotros tenemos un sistema de emergencia que funciona las 24 horas en la provincia del Chaco, del cual tiene también recursos, logística para intervenir rápidamente. Lo que pasa que muchas veces la situación de que se da con algún tipo de servicio, como por ejemplo el energético, donde requiere de un sistema al cual se viene trabajando para mejorar, verdaderamente generan los inconvenientes con los cables, con el caso de los árboles y la destrucción de árboles, la caída de árboles, la interrupción de caminos, de calles, de todo lo que se da. Lo que hay que tener son sistemas de rápida intervención, de coordinación municipal, provincial, y también hay un sistema nacional al cual nosotros estamos adheridos y estamos dando la respuesta correspondiente. El sistema de emergencia que tiene la provincia del Chaco es uno de los que en el país mejor funciona
según el dato de las últimas reuniones que se ha tenido, y es por eso que hemos tenido apoyo importante también de Nación en elementos para fortalecer nuestro sistema de emergencia con grupos de electrógeno, con el caso de embarcaciones, que acá no es la zona, digamos, por toda la zona ribereña, que eso tiene que ver con esa cuestión, grupos de electrógeno y sistema de bombas, porque también hay zonas donde se funcionan con bombas. Pero en definitiva, hay que mejorar la Comisión de Defensa Civil, no sé cómo funciona acá en Nuevo, que tiene que estar funcionando, ahí están articulados todos los organismos nacionales, provinciales y municipales, coordinados desde el municipio. Y lo otro es la cooperación que debe existir entre las distintas áreas para poder atender situaciones de emergencia de este tipo, pero debemos estar preparados para todo tipo de emergencia, no solo climática, puede ser de accidentes y siniestros viales, puede ser de fuego, puede ser de contaminación, que son cuestiones que también es importante y a veces es bueno hacer cada tanto ensayos para que sepa la gente, porque nadie está exento de que hoy tengamos, qué sé yo, una nube contaminante o Dios quiera que nunca pase de algún tipo de cosa. Bueno, ¿qué hacemos? Alguien tiene que poner orden en eso y eso hay protocolos de intervención y por eso que sería bueno, y nosotros estamos a disposición, el equipo de provincia a venir a dar capacitaciones en distintos tipos de situaciones de emergencia que por ahí no son habituales, pero que requiere tener el equipo y las personas, sobre todo preparadas, sabiendo cuáles son los manuales de procedimiento. Muchísimas gracias.